Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver el interés compuesto, ¿de acuerdo? Es igual de sencillo, realmente, que el interés simple. Aquellos que no habéis visto el interés simple, pues os dejo por aquí arriba un enlace para que podáis verlo antes de ver este. Pero lo único que se parecen tanto que lo único que tiene el interés simple tiene el tiempo dentro y este tiene el tiempo en el exponente. Fijaros, lo voy a explicar. La fórmula del interés compuesto es capital inicial por 1 más el rédito partido de 100, pero esta vez está elevado al tiempo, ¿vale? Recordamos que eso sería el capital inicial que metemos, el rédito sería el tanto por ciento que nos daría el banco y este pues el tiempo que lo tenemos. Importante, como igual que el interés simple, tanto el rédito como el tiempo tienen que estar en las mismas unidades. Es decir, si es tanto por ciento anual, el tiempo tiene que estar anual, ¿de acuerdo? Y de esta manera, si nos pidieran el interés, esto es tan fácil como que capital final es igual al capital inicial más el interés. ¿De acuerdo? Por tanto, el interés, sencillo, ¿no? Sería igual al capital final menos el capital inicial. Vamos a hacer un ejercicio para que veáis que es muy sencillo. El primer ejercicio que voy a hacer es, me dan todo y tenemos que calcular el capital final. Después haré otro que digamos podría llegar a ser el caso más complicado, y es que me falte el tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, me lo den todo y tengamos que ver cuánto es el tiempo. En este caso, vamos a poner 2.000 euros con un 3% anual en un tiempo de 5 años. Vamos bien, ¿verdad? Porque tengo el tiempo en años, anual, y lo único que me falta es el capital final, es decir, cuánto se genera. Bastante sencillo. Pongo la fórmula, capital inicial es igual, capital final es igual, capital inicial por 1 más el rédito partido de 100 elevado a t, por lo que es lo mismo, capital final es igual a los 2.000 euros, por 1 más ese rédito que es 3 partido de 100 elevado a 5. Capital final es igual a los 2.000 por 1 más 0,03 elevado a 5, ¿de acuerdo? Lo que es lo mismo, 2.000 por 1,03 elevado a 5, y esto sale 2.318,55 euros. Este sería el capital que vamos a tener en el banco después de esos 5 años. Si me dijeran que calculara ese interés que se ha generado, pues sería el capital final, que sería 2.318. Y le voy a restar esa cantidad inicial, que serían los 2.000 euros. Es decir, el interés generado en este caso sería 318,55 euros. Ese sería el ejemplo más fácil. Vamos a hacer ahora un ejemplo en el que lo tenemos todo, pero nos falta el tiempo, ¿de acuerdo? Así que borro y os lo explico. Bien, vamos a ver. Os planteo el ejercicio. Tenemos un capital de 562,3 que se ha generado durante X años, es decir, vamos a calcular los años que hemos tardado, sabiendo que habíamos metido 500 euros a un rédito del 4%. Es tan fácil como ir colocando cada uno en su sitio, es decir, esto será 562,43, que sería el capital final, capital inicial 500, ¿de acuerdo? Por 1 más 4 partido de 100 elevado a x, ¿vale? Porque x es lo que desconozco. Todos van a ser exactamente iguales. Lo primero que hago es, lo que está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Es decir, esto se quedará como 562,43 partido de 500 va a ser igual a, en este caso, como esto es 0,04 le sumo 1, 1,04 elevado a x. Y aquí es donde tenemos que hacer uso de los logaritmos y de esa propiedad que dice que el logaritmo de a elevado a b es lo mismo que b por el logaritmo de a, ¿vale? No le tengáis miedo. Yo en matemáticas, siempre que tome, haga lo mismo a ambos lados del igual, estará todo correcto. Entonces, si yo tomo logaritmos a la derecha y digo que el logaritmo de 1,04 elevado a x, ya consigo tener esto. Es decir, si lo tomo a la derecha, lo tomaré también a la izquierda.
partido de 500. Que vosotros queréis ir haciendo esta operación, también estaría bien, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hago ahora? Ahora hago uso de esta propiedad, es decir, me paso este x multiplicando delante. ¿Vale? Fijaros, ya lo estoy viendo, ¿verdad? Ya al estar multiplicando, lo que podemos hacer es que luego, para calcular esta x, este logaritmo pase dividiendo. De tal manera que x va a ser igual que el logaritmo de 562,43 partido de 500 partido del logaritmo de 1,04. ¿De acuerdo? Esto, he tirado de chuletilla, ¿vale? Que yo ya la tengo hecha, sale aproximadamente 3. O va a salir 2,9999, lo redondeamos a 3. Es decir, ¿durante cuánto tiempo hemos tenido para que se genere estos 500 y lo pase 562? Pues durante 3 años. ¿De acuerdo? ¿Qué ejemplo nos quedaría por ver? Pues aquel en el que nos falta el rédito. Así que borro y os lo explico para que veáis que es muy fácil. Bien, venga, vamos a por este último ejemplo, que es cuando nos falta el rédito. Fijaros, tenemos que la cantidad final que se ha generado en este caso es de 911,84, que habíamos metido 600 euros durante 4 años. Esta vez ha rentado, ¿eh? Son 311 euros. Pues nada, ¿qué vamos a hacer? Colocar cada uno en su sitio, es decir, 911,84 es igual a 600 por 1 más ese rédito que no conozco, partido de 100 elevado a la cuarta, ¿vale? Fijaros, lo que multiplica pasa dividiendo. 911,84 entre 600 es igual a 1 más r partido de 100 elevado a la cuarta. Aquí, como tenemos el rédito dentro de algo está elevado a la cuarta, pues lo que voy a hacer es quitar este exponente. ¿Cómo? Elevando ambos lados a la raíz cuarta. Que esto fuese 3, raíz cúbica. Que esto fuese 2, raíz cuadrada. Es decir, siempre vamos a hacer la raíz a ambos lados de el exponente que tendríamos aquí. Es decir, en este caso vamos a hacer raíz cuarta de 911,84 partido de 600 es igual a la raíz cuarta de 1 más r partido de 100. ¿Por qué? Porque esto no la va a quitar, ¿de acuerdo? Que vuestra calculadora no tiene cómo hacer esto, pues es fácil. Lo podéis elevar, ¿vale? Le dais a la tecla de elevar y lo eleváis a 1/4, ¿de acuerdo? Sería lo mismo que hacer la raíz cuarta, ¿vale? Bien, entonces, fijaros que ahora esto se quedaría la raíz cuarta de 911,84 partido de 600, 1 más r partido de 100. O sea, casi lo tenemos. Lo que está sumando pasaría restando. ¿Vale? Fuera, ¿vale? Pasaría restando fuera, no estaría restando dentro de la raíz. Y en este caso el 100 que está dividiendo pasaría a multiplicarlo a todo, ¿de acuerdo? Y esto, que yo he hecho el cálculo, vale, que el rédito es de 11% anual, ¿de acuerdo? Así de fácil y sencillo. Ojo, cuando pasemos este restando, resta fuera, ¿vale? Y el 100 no multiplica solo uno, multiplica a todo, ¿vale? Pasaría a multiplicarlo a todo lo que tenemos en el otro lado, ¿de acuerdo? Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero haberos podido ayudar y veros en el siguiente. ¡Venga, hasta luego!